Bienvenidos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Me complace presentar este seminario, seminario número 12 de Cursos Avanzados Eduardo Torroja, seminario que he dirigido junto con Arturo Alarcón, que no puede estar hoy con nosotros porque está fuera de España de viaje, y que es sobre sostenibilidad, productos, declaraciones ambientales de productos, herramientas, bases de datos y ejemplos. El objetivo del seminario es múltiple, estamos trabajando en el 198 desde hace muchos años, estamos promoviendo el que se haga declaraciones ambientales de producto, el que se haga evaluación a nivel de edificios, etc. Este seminario, como ven y verán a lo largo de las próximas sesiones, trata de profundizar en cada uno de los temas. Yo, sin más, y antes de dar la palabra a Miguel Ángel Pérez Navarro, que está aquí para abrir el seminario, quiero dar las gracias a los presentes, los asistentes, a los que están online y a nuestros patrocinadores que permiten hacer posible que se haga este seminario en abierto y gratuito. A Sangobén, a Prodema especialmente, y como patrocinio general de cursos avanzados, a BASF, a ConSpace, a NAUF, a Grupo Puma y a MAPEI. Sin más, doy la palabra a Miguel Pérez Navarro, que es presidente del Grupo 198, del Comité Técnico de Normalización, también es presidente de CEPCO y muy buen amigo y colaborador del Instituto de Torroja. Pues muchas gracias, José Antonio, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias al Instituto de Torroja por la invitación y muchas gracias a todos por asistir a este seminario tan interesante. Y digo interesante porque hace dos semanas veíamos en Construtec cómo la palabra sostenibilidad está en boca de todos. Todos los productos, todos los desarrollos ahora tienen en consideración esto que hace unos años pensábamos que iba a tardar mucho en salir adelante, entre otras cosas porque veíamos que con el boom de la construcción no hacía falta hacer esfuerzos para vender edificios ni materiales, y sin embargo cuando la crisis pues nos vino encima, pues resulta que por muchos esfuerzos que hiciéramos había tal stock de vivienda que tampoco iba a compensar el esfuerzo. Pero sin embargo ahora vivimos un momento en el que ciertamente hay una recuperación, y sobre todo porque los materiales de construcción, si quieren competir y lo están haciendo en el exterior, porque son ya 21.000 millones de euros lo que se hace en exportación en materiales de construcción, pues al final hay que tener en cuenta este tipo de cuestiones que ya forman parte de la reglamentación en algunos países, como posteriormente veremos. Y eso es todo lo que quería contaros y pasaremos a continuación a hacer las presentaciones. Pues una vez abierto el seminario, muchas gracias, Miguel. Voy a